Hola cracheteras, ¿cómo están? Buenos días. O tardes, porque ya es tarde, ya son las 12 del día. Hoy sí se me hizo súper tarde para poder transmitirles. Estoy esperando a ver si a ver si mis vecinos bajaban el ruido, <laughs> pero creo que no. Entonces, espero que no se escuche tanto. Vamos a empezar. Miren, hoy vamos a elaborar una diadema como esta. ¿Qué les parece? Vamos a ocupar de estas fichas de las latas de refresco. Es un proyecto muy fácil y súper rápido. Déjenme, pongo la diadema. Y para eso, miren, vamos a utilizar estas diademas que podemos conseguir en las, oh, en las mercerías grandes. Eh, yo compré el paquete, bueno, traía dos diademas y me costó 20 pesos. Quiere decir que me costó 10 pesos cada, cada, cada diadema. Hay de colores. Yo nada más he conseguido blancas, pero hay de colores. Incluso hay algunas que son metálicas, pero yo les recomiendo estas. También voy a utilizar este hilo de nylon. Este es del número 6. Es un hilo bastante... Pues a comparación de los que hemos tejido, es un hilo delgado. Y voy a utilizar también estas fichitas que vienen en las... Ay, ¿cómo se dice? En... En las latas de los refrescos. Entonces, esto también es lo que vamos nosotros a utilizar. De estas, vamos a utilizar. Mmm, 24. 24 fichitas son las que yo voy a utilizar para eh, tejer la diadema que ya les mostraba. Sale. Ah, también voy a necesitar. Bueno, no, esto si tienen un marcador de puntos. Y si no, pues no se preocupen este pueden un segurito o algo así eh, nuestras agujas este de caneva o punta roma estas son agujas sin punta y bueno pues entonces ahora sí vamos a empezar eh, si quieren ir tomando nota porque eh, esto estos puntos que yo les voy a dar va a depender también del modelo de diadema que ustedes consigan ustedes si se dan cuenta mi diadema viene miren empieza angostita y se va abriendo. Esta parte de aquí es la parte más ancha. Y después, otra vez, vuelve a cerrarse. Entonces, este, yo, yo voy a trabajar con esta diadema y les voy a decir cómo vamos a ir. Eh, ¿Cómo se dice? Ay, cómo vamos a ir formando este la diadema, ¿sale? Ok, entonces les decía lo nylon del número 6 y un crochet eh, de 1.5 milímetros son los que vamos a utilizar. Y yo voy a empezar montando montando, ¿eh? voy a empezar tejiendo, es que miren aquí tengo mis anotes, yo voy a empezar con cuatro cadenas, entonces voy a contar una, dos, tres, cuatro, voy a tejer una más, cinco, cinco cadenas y me voy a regresar tejiendo puntos bajos, uno, Dos, tres y cuatro. Cuatro puntos, ¿sale? Entonces yo voy a tejer diez vueltas. Déjenme apretar aquí este hilito para que no se vaya a desbaratar. Voy a tejer diez vueltas con estos cuatro puntos. Voy a girar y voy a volver a tejer. Dos, tres, siempre vamos a mantener estos cuatro puntos durante las diez vueltas. Aquí, peren, no estoy tomando las dos, ahí ya están. Cuatro, voy a girar y voy a empezar con la siguiente vuelta. Las fichas o las chapitas, como ustedes las conozcan, ya están limpias. También ya les hemos retirado toda la rebaba que se les queda a la hora de que nosotros <laughs> las quitamos, perdón, de la lata. Las pueden lavar con jabón, van a enjuagarlas varias veces y después las ponen en un escurridor para que pues eh, se escurra toda el agua. Después las pueden extender sobre una toalla y las dejan en el sol o en un lugar donde ya no las muevan para que se sequen. También le pueden pasar este, con cuidado la secadora, pero yo les recomiendo que mejor las dejen este, pues ahí en una, en una bandejita o algo sobre la toalla para que se sequen. Ven muy delgadito, no se preocupen, ¿eh? ahorita. Ahorita les voy a ir mostrando. <laughs> es que voy aquí anotando las vueltas que llevo para no perderme, para no pasarme. Yo sí voy anotando porque acuérdense, yo soy principiante, ¿eh? no no, este, no soy tan experta. Entonces, yo sí tengo que ir anotando las vueltas que llevo para no pasarme y que el trabajo me quede este, pues, igual. Porque vamos a trabajar en espejo. Entonces no quiero tener de un lado más vueltas que del otro. Aquí voy a volver a girar. Vuelvo a tejer los puntos bajos. Déjenme quitar las fichitas, hacerlas a un lado. Estas de además se ven bien bonitas. La verdad es que yo la tejí para mí y la llevo a todos lados y todo el mundo siempre me pide que le haga, que le haga estas diademas. Y en este hilo se ven muy bonitas. Yo he hecho con este color y también he hecho este para septiembre, porque va a ser como un año más o menos que hicimos estas diademas. También hicimos tricolor. No olviden darle un me gusta al video. No se olviden también de compartirlo para que podamos llegar a más personitas. Espérenme aquí. Me está costando un poquito de trabajo. Ahí está. No, no estoy jalando. Es que saben que como tiene el hilo de destellos, se me atora en los destellos el crochet. Entonces les decía, denle un me gusta, compártanlo aquí con sus amigos, en los grupos. Recomienden la página, denle seguir a la página para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos que hemos estado realizando aquí. Hacemos monederos, bolsas. Esta es la última vuelta. La última vuelta con estos cuatro puntos. Ustedes van a tener que ir midiendo también la diadema. Si no es igual a la mía, van a tener que ir midiendo. Y de hecho, aunque sea igual a la mía. Van a tener que ir midiendo porque recuerden que todo depende también del hilo y del crochet con el que estemos tejiendo y también de la forma en la que nosotros tejemos. Aquí voy a girar y ahora voy a tejer el punto bajo. Voy a pasar al siguiente. Voy a hacer punto bajo y aquí mismo voy a realizar otro punto bajo. Entonces ya tengo tres puntos. Paso al siguiente, hago el punto bajo y ahí mismo otro punto bajo. Ya tengo 5. Y aquí, pues, tejo el último punto. Entonces, realice aumentos. ¿Sale? Ahora voy a girar. Voy a tejer 5 vueltas con los 6 puntos. Ya llevo una. 1, 2, 3, 4, 5. Y el de la orilla siempre cuesta trabajo, pero hay que tejerlo, ¿eh? no, lo, no lo vayan a dejar. 6. Voy a girar para empezar con la tercera vuelta. Saben que voy a bajar el hilo porque les digo que no me gusta estar este, batallando con él, 2. <laughs> Tres. Quieren que les acerque un poquito la cámara. Tres, cuatro, cinco. Si no se ve bien, ustedes me van avisando, eh. Seis. Porque yo aquí no tengo modo de ver cómo cómo vamos. Sale. Y de nuevo. Esta ya es la sexta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer la otra. Nos falta, es la 5. Esta es la 6. Ay, no es cierto, nada no, más vamos a tejer 5 vueltas. Entonces, aquí ya tenemos las 5 vueltas. ¿Sale? Ahí están las 5 vueltas. Terminamos así. Yo voy a girar y voy a tejer 1, 2. Tres, tres cadenas, voy a traer las fichitas que les decía que ya están limpias, y la voy a colocar de este modo, así miren, así, así, del lado del revés, ahí la voy a colocar y voy a tejer el siguiente punto, un punto bajo. Tomando la fichita, aquí mismo, en este mismo orificio, paso al siguiente punto y voy a tejer el punto bajo. Voy a pasar al siguiente orificio y voy a tejer aquí el siguiente punto bajo. Y paso al siguiente punto punto bajo. Tomo una lazada y aquí en el último punto voy a tejer el punto de orilla que va a ser el punto alto. Entonces voy a tejer el punto alto y subo una, dos, tres cadenas. Voy a girar. Voy a subir la fichita, me va a quedar de este modo. De este modo me queda. Y voy a traer otra. Y las voy a enfrentar, miren, así. Esta la voy a poner del lado del derecho, voy a poner derechos con derechos, ¿sale? Ahí la voy a colocar. Yo de repente les digo que me me estorba un poquito la cámara. Pero ustedes en casita este pues ya lo van a poder hacer con más calmita. Entonces, ya que tengo enfrentadas las fichitas, voy a tejer dos puntos bajos en el primer orificio. Paso a la siguiente y tejo dos puntos bajos. Voy a tomar una lazada y voy a tejer el punto de orilla. Ahí lo voy a tejer, que es el punto alto, acuérdense. Y subo una, dos, tres. Volteo, subo mi fichita, voy a traer la otra y las voy a poner derecho con derecho. Aquí voy a tejer, déjenme bajar un poquito la cámara voy a poner, perdón, voy a poner, voy a tejer los dos puntos bajos. Paso al siguiente orificio y tejemos dos puntos bajos. Lazada, pasamos al punto de orilla y lo tejemos. Recuerden, el punto de orilla es un punto alto. Y subo una, dos, Tres. giro voy a voltear mi fichita voy a traer otra y miren otra cosa que igual les voy a decir siempre vamos a poner que estén iguales o sea no las vamos a poner así tienen que estar así miren igualitas para que cuando nosotros las volteemos nos queden hacia el mismo lado sale entonces ahí la voy a colocar déjenme jalar aquí el hilo. Les repito, me estorba un poquito la cámara, ¿eh? Ustedes en casita con más calmita. Aquí voy a tejer los dos puntos bajos y no se olviden de darle un me gusta y de compartir este video con sus amigos en las redes sociales. Recomienden la página. Miren, ahora vamos a pasar al punto de orilla y voy a tejer el punto alto y voy a subir una dos tres voy a girar ahora aquí antes de levantar la fichita yo ya tejí el punto alto ahora voy a realizar un aumento entonces lo voy a realizar aquí mire aquí voy a realizar un aumento y voy a tejer un punto alto ahorita les digo por qué vamos a realizar el aumento levanto la fichita Voy a traer la otra, la voy a colocar y voy a tejer los puntos bajos. Ahorita vamos a ir viendo cómo queda. ¡Ay! sale el hilo y se cayó el agua. Este aquí paso al siguiente orificio: tejo otros dos puntos bajos. Y recuerden que hicimos un aumento, entonces aquí también tenemos que aumentar. Entonces ahí voy a meter un aumento, voy a tejer un punto alto y ahora voy a tejer el punto que me corresponde, que es este de la orilla. Ahí, mira, ahí en la tercera cadena ahí metemos y subimos para tejer el punto. Y tejo una, dos, tres cadenas. Vamos a girar. Voy a levantar la fichita. Voy a colocar otra. Recuerden, siempre derecho con derecho. Ah, pero antes de levantarla, espérenme. Aquí vamos a tejer el punto alto, porque se acuerdan que hicimos el aumento. Entonces ya son dos puntos altos, que son los puntos de orilla. Ahora sí, levanto la fichita. Traigo la otra, la coloco. Y voy a tejer los dos puntos bajos para pegar la ficha. Aquí paso, el, vuelvo a pegar con los dos puntos bajos. Lazada, aquí voy a tejer el punto alto. Uy, no se deja. Ahí están. Que son los dos puntos de orilla. Paso al siguiente. Tejemos. Y subimos. Una, dos, tres. Vuelvo a tejer aquí. El punto alto. Voy a levantar la fichita. Y... A ver. Déjenme ver. 1 2 Sí. Aquí levanto la fichita. 1 2 3 4 5 6. Voy a colocar la otra. Y voy a tejer. A ver. 1 2 3 1 2 3. Aquí Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Aquí voy a poner esta. Y voy a tejer. Dos puntos bajos. Pasamos al siguiente. Dos puntos bajos. Y... tejemos los puntos de orilla subo con tres cadenas giro ahora aquí ya iba a tejer el punto alto pero aquí voy a realizar otro aumento en medio de los puntos altos ahí lo voy a realizar Lo estoy haciendo de tres sacadas y es de dos. Aquí. Paso al que ya teníamos. Ahora voy a tener tres puntos altos. Este de orilla. Voy a levantar la fichita. La voy a colocar. Voy a pegar con los puntos bajos. Paso al siguiente orificio. Pego con puntos bajos. Tomo la lazada. Paso aquí al punto alto, lo voy a tejer. Y acuérdense que hicimos un aumento, entonces ahí mismo voy a tejer otro punto alto. Y tejo el otro punto sobre la tercera cadena con la que subimos. Y de nuevo, una, dos, tres cadenas. Voy a girar, subo la fichita. Miren, todas tienen que ir quedando para el mismo lado. ¿eh? Subo la fichita, voy a colocarla. La pongo ahí. Y voy a tejer los puntos bajos para pegar las fichas. Ay, espérenme. No me dicen. No me dicen, chicas, qué malas son. <laughs> y los y los otros puntos que eh? <laughs> Ahí tejemos el punto alto y el siguiente punto alto. Ahora sí, subo la fichita. La pongo derecho con derecho y Pegamos con dos puntos bajos en un orificio y dos puntos bajos en el siguiente orificio. No se olviden de dejarnos un like, de compartir el video y de darle seguir a la página. De nuevo, miren, pasamos a los puntos de orilla. Dejo el primer punto alto. Segundo, ahorita les voy a decir por qué estamos realizando estos aumentos. Y obviamente se lo vamos a medir a nuestra diadema. Yo porque les repito, ya hice varias diademas de estas y sé que este es el patrón que yo debo de seguir. Voy a tejer tres cadenas. Voy a girar. Subo la fichita. Pero antes de subirla, tejo los puntos altos. Y recuerden que los puntos pueden variar, las vueltas pueden variar dependiendo de la diadema que ustedes utilicen del crochet con el que ustedes tejan y del grosor del hilo con el que estén tejiendo. Ahora sí, subo la fichita, traigo otra, la pongo derecho con derecho y voy a tejer los puntos bajos para poder pegarlas. Si ustedes utilizan un hilo más grueso, este es del número 6, pero si ustedes utilizan un hilo, por ejemplo, no sé, del 9 o del 18, obviamente van a necesitar menos puntos, quizá hasta menos vueltas. Por eso les digo, ustedes tienen que ir midiendo también la diadema que van a utilizar. Estas diademas las pueden forrar o las pueden pintar. También le pueden poner... Eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, guata, si ¿Sí es guata, es ese que es como relleno. Antes de colocar la, lo que estamos tejiendo, miren aquí, voy a hacer los puntos de orilla de este modo. Subo la ficha, voy a traer la otra, la pongo derecho con derecho. Y vamos a pegarlas. Ahorita yo les voy a mostrar en la diadema que estoy utilizando cómo va a ir quedando. Y ahora tejo los puntos que son de orilla. Tengo el primero. El segundo. Y el tercero. Aquí subimos con las tres cadenas. Vamos a girar. Voy a subir la fichita. Bueno, antes de que la suban, porque si no les va a costar trabajo, vamos a tejer los puntos altos. Suben la ficha, la voy a pegar, recuerden, derecho con derecho. Obviamente, esta parte, esta parte es la que va a ir por dentro, y ahora voy a tejer en el otro orificio los puntos bajos. Paso al primer punto de orilla, el segundo y el tercero. Este trabajo se hace muy rápido, ¿eh? A mí porque, les, les repito, me estorba un poquito la cámara, pero en realidad es un trabajo que se hace muy rápido. Ok, yo voy a jalar un poquito el hilo porque les quiero mostrar. Ustedes pueden ir aquí acomodando sus fichitas o bien ya hasta que tengan toda la tira terminada, las acomodan. Tienen que ir quedando así, de, de este modo. Pero les repito, la pueden ir acomodando ahorita o bien hasta que tengan su tira terminada porque de todas formas se van desacomodando. Aquí voy a levantar y se puede decir que en la primera parte yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fichitas. Voy a medir la diadema. Miren. Déjenme cerrarles un poquito la toma. Miren. Ahí estamos. Llegamos hasta la mitad de nuestra diadema. ¿Se dan cuenta? Ahí está la mitad. Ahí va. Por eso es que fuimos abriendo. Miren. Yo empecé con cuatro. Después aumenté a seis. Después aumentamos, así fuimos aumentando y llegamos aquí. Miren, aquí tenemos, pues ya, ya aumentamos hasta llegar a 10 puntos y tenemos la mitad de nuestra diadema. Ahora vamos a trabajar la otra parte. Para eso, antes de levantar mi diadema, ay, déjenme quito el anillo porque saben que se me está miren, se me está atorando aquí el, el hilo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sacó? ¿De dónde se metió? Ahí está. Ok. Entonces yo voy a contar. Aquí tengo las otras 12 fichas que voy a utilizar. Y aquí yo voy a marcar que hasta aquí fue la mitad de mi diadema. Bueno, en realidad sería en esta, pero yo voy a poner ahí. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. ¡Ah! Me faltan 2. ¿Dónde las dejé? <laughs> ¡Ah! Acá están. 10, 11 y 12. ¿Sale? ¡Ay! ¿Por qué las había escogido estas? A ver, espérenme. Creo que son diferentes. ¿Son del mismo tamaño? No, sí, son iguales. <laughs> ok. Entonces, voy a bajar la fichita. Voy a subir tres cadenas y voy a tejer los puntos de orilla, que son tres, porque ahora voy a trabajar en espejo. Subo, voy a colocar aquí la fichita y voy a tejer los puntos con los que voy a sostenerla. Ahí están. Después paso a los puntos de orilla, que son tres. Subo. Uno, dos, tres cadenas, doy la vuelta y voy a tejer una, perdón, este dos con la cadena son los dos puntos altos y tres. Ahora, el hilo es el número seis. El hilo es hilo de nylon del número 6 y un crochet de 1.5 milímetros, el que estamos utilizando. Si ustedes utilizan un hilo más grueso, quizá necesiten más cadenas. Ustedes tienen que ir midiendo la diadema que ustedes consigan. Si sí, estas yo las compré en estas tiendas de donde. donde las vendedoras hacen caras. Cuando les pides la tela. Ahí yo las compré. Me costó 20 pesos y trae dos diademas. O es sea, el paquete, trae dos diademas, me costó 20 pesos. Ahí las compré. Aquí miren, voy a tejer los puntos de orilla. El hilo, no me pregunten qué marca es el hilo porque no recuerdo la marca del hilo. Pero es del número 9. Hay diferentes marcas. Y vuelvo a subir. Una, dos, tres. Giro. Dejo nuevamente los puntos altos. Estos proyectos se ven bien bonitos. Y se venden mucho. Porque son como novedad. A la gente le gusta mucho esto. Y las demás se pueden lavar. Las fichitas. Si las dejan secar, no se hacen feas. Aquí miren. Voy a tejer los puntos bajos para sostener. Y de nuevo vamos a tejer los puntos altos. Miren, yo pensaba dividirles el video en dos partes, pero es que siento que es mejor terminar el proyecto cuando lo empezamos en un solo video. Ustedes díganme ahora voy a subir 1 2 3 y voy a girar y voy a ver cuántas fichitas son las que tengo con los tres puntos a ver empecé son 1 2 3 4 5 1 2 3 entonces todavía me falta aquí voy a tejer los tres puntos los tres puntos altos que son los puntos de orilla. Disculpenme el ruido de los aviones. Estoy cerca del aeropuerto y eso es incontrolable. ¿eh? Voy a traer la fichita, la voy a poner derecho con derecho y vamos a tejer los puntos que son para sostenerlas. Si quieren, después les puedo mostrar otro modelo de diademas. Este también súper bonito y muy fácil. Aquí voy a meter y tejo los puntos de orilla. Ustedes no se preocupen si ven que su diadema o su tejido empieza a curvarse así como este. Es completamente normal. Entonces no se asusten. No, no les va a quedar un tejido planito. Si les queda un tejido planito, es porque algo están haciendo mal. Uno, dos, tres. Giro. Voy a tejer los puntos de orilla. Entonces dije que tenía cuántas vueltas, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esta va a ser la última que vamos a hacer con los tres puntos. Voy a traer aquí la fichita, la voy a acomodar y voy a tejer los puntos bajos. Y de nuevo los puntos de orilla. De este modo. Y subo una, dos, tres. Giro. Antes de levantar la fichita, aquí voy a tejer ya nada más dos puntos altos. Entonces voy a hacer la disminución. Pueden hacer la disminución o simplemente saltarse el punto. Eh? Entonces yo ahí nada más voy a tejer dos. El otro punto lo voy a ignorar y voy a levantar la fichita. Traigo la otra, pongo derecho con derecho y voy a tejer los puntos bajos para pegarla de este modo de nuevo aquí vamos a hacer la disminución este punto no lo tejo me paso al siguiente ya nada más voy a tejer dos puntos de orilla son los puntos altos subo una dos tres giro Tejo el punto alto de la orilla para tener los dos. Levanto la fichita, la acomodo aquí y la otra, derecho con derecho, y tejemos nuestra ficha. y de nuevo los puntos de orilla y les digo si se les va curvando el tejido no se asusten, eso es normal. Si les va quedando planito, entonces sí preocúpense porque algo no están haciendo bien. Ahora vuelvo a subir una, dos, tres. Giro. Tejo el punto alto. Subo la fichita. La traigo, acomodo y voy a tejer los puntos bajos para poder pegarla. Y paso a los puntos altos. Aquí en la tercera cadena. Y ahora subo. Una, dos, tres. Voy a girar. Voy a subir la cadena porque voy a realizar otra disminución. Aquí voy a ignorar este punto. Este punto yo ya no lo voy a tejer. Voy a traer la fichita, la voy a acomodar y voy a pegar. Miren, ya ven qué rápido estamos terminando. Qué rápido estamos terminando de tejer esta diadema. Les digo que se hacen muy muy rápido. Recuerden, aquí como vamos a disminuir el otro punto, este lo voy a ignorar y voy a pasar a la tercera cadena con la que subí. Y ahí voy a tejer el punto. Y vuelvo a subir una. Dos, tres. Giro. Voy a levantar la ficha Modo. y voy a pegar con los puntos bajos ya ven ese ruido que les decía toda la mañana lo han tenido y yo estaba esperando que pues terminaran de trabajar para poderles transmitir y que no se escuchara pero la verdad es que pues no <laughs> por cierto no olviden de darle un like al video de comentarnos y de compartirlo aquí en las redes sociales para que la página siga creciendo y nosotros podamos seguir mostrándoles estos trabajos tan bonitos y bien fáciles, recuerden, es, es para principiantes los trabajos en su mayoría que estamos realizando, pues son para principiantes, para que si quieren empezar a tejer, eh, para vender estos proyectos, son muy fáciles y se venden muy bien paso a la siguiente, oye, espero que me estén escuchando, eh discúlpenme, es que están trabajando en la casa de al lado, pero se escucha todo hasta acá, discúlpenme no tengo modo de controlar eso ahí voy a subir con tres cadenas, oye, se escucha súper horrible <laughs> voy a girar, voy a levantar la fichita voy aquí a acomodar de verdad, ayúdenme a compartir porque ustedes no saben cuánto me ayudan a la hora de compartir los videos. Me ayudan muchísimo. Y pues la verdad es que eso motiva a que yo siga con ustedes aquí compartiéndoles lo poco o mucho que yo he aprendido a tejer. También las invito para que nos sigan en el canal de YouTube, La Luna del Crochet. Estamos en TikTok, en Instagram y eh, aquí pues en Facebook. Ok, ya terminamos de pegar nuestras fichitas, vamos a ver que tengamos este, ¿cuántas fichas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, pues ya las contamos, ¿verdad? Hace ratito para, para ponerlas en el platito. Una, dos, tres. Voy a subir y aquí voy a pegar, voy a pegar, voy a tejer los puntos bajos ya sin fichitas porque pues ya nos terminamos las fichitas, en total vamos a utilizar, o yo voy a utilizar 24 fichitas para mi diadema, pero pues les vuelvo a repetir, depende de la diadema que ustedes estén utilizando, del hilo que vayan a usar y también de su gancho y la forma en la que ustedes tejen. Aquí ya simplemente voy a girar y ahora voy a tejer cinco vueltas con estos puntos. Entonces, esta, déjenme anotarle que esta es la primera vuelta, miren, ya no vamos a tejer este con fichas, ya nada más nuestros puntos bajos, debemos de tener seis puntos bajos, es que aquí no puedo agarrar la otra hebra. Ahí está, voy a girar y voy a tejer la segunda. Déjenme anotarle acá. Entonces llevo dos, no es cierto, ¿cuál dos? Una, <laughs> dos, tres, cuatro, déjenme ver que sean seis, cuatro, cinco. Esperen, ya ven, me falta uno. ¿Por qué? ¿Dónde no lo tejí? Creo que aquí. A ver, vamos a ver. Si no, no nos va a quedar nuestra diadema. <laughs> a ver, ahí van los cuatro. Ahí van cinco puntos. Y nuestro punto de orilla. Son este seis. Aquí su... este volteo, perdón. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5. Ah, miren, aquí ya vi dónde fue la falla, no estaba tejiendo el punto de la orilla. Déjenme nada más tomar las dos hebras de aquí. 5 y el punto de orilla 6. Paso a la segunda vuelta. Una, esto ya lo voy a quitar. Una, dos. Tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos con la tercera vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Giramos. Vamos con la vuelta número 4. 1 2 3 4 5 y 6. Volvemos a girar para empezar ahora la última vuelta con estos seis puntos. No olviden darle un like al video y de compartirlo, chicas. Perdón que sea tan repetitiva con ustedes, pero de verdad nos ayudan muchísimo con sus comentarios, con sus likes y sobre todo nos ayudan muchísimo si nos apoyan a compartir los videos. Ahora, voy a girar. Voy a tejer el punto bajo y voy a hacer la disminución. Voy a meter aquí, no tejo este punto, paso hasta acá y ya que tengo estos dos, los cierro. Y de nuevo, paso aquí, no cierro, paso al siguiente y cierro. Y tejo el último punto. ¿Sale? Entonces ahora vamos a tejer pues las 10 vueltas con cuatro puntos uno dos tres y cuatro y les digo si su trabajo se les empieza a hacer curvito no se preocupen es completamente normal que se haga de esa forma no se asusten mejor preocupense si les está si les está quedando planito uno dos tres y... Uy. ¿Por qué no pasa? <laughs> Espérenme. Ahí está. Cuatro. Giro. Estamos ya abierto Desde Aquí. Cuatro. Giro. Y de nuevo. Au. vuelvo a girar y vuelvo a tejer los puntos una, dos, tres y aquí siempre se me pierde la otra hay cuatro se me está tirando acá el hilo giro vamos a tejer la siguiente vuelta 1 2 3 y 4 giramos volvemos a tejer 1 2 3. Ya vamos a terminar, ¿eh, chicas. 4. Ahorita les voy a decir cómo la vamos a colocar. 1. 2. 3. Y 4. Giramos. Por favor, ayúdenos a compartir los videos. Regálennos un like. Déjenos sus comentarios. Denle seguir a la página si son nuevas. Tenemos muchos tutoriales eh, que hemos transmitido en vivo para ustedes. Todos los trabajos son súper fáciles. Son ideales para principiantes. Entonces, ahí, ahí revisen la página por si algo les gusta. Y si no, también pueden visitarnos en el canal de YouTube, La Luna del Crochet. Nos pueden seguir en Facebook. En, en Instagram y también en TikTok. Ok, ya tenemos entonces las 10 vueltas. Bueno, me falta en realidad una. <laughs> que esta es la última. Y ahora, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Yo ya no me di la diadema porque les repito, yo ya sé que estos son los puntos que necesito, pero ahorita se las muestro. Ahí voy a meter. Miren, les voy a mostrar que sí queda. Que sí queda nuestra diadema. Bueno, ahorita todavía no, ¿verdad? Porque todavía nos falta. Pero miren, ahí está a la medida nuestra diadema. Ahí está a la medida. Ahora, pues como todavía nos falta un poquito, díganme si se ve bien el video, si se está trabando o algo así. Recuerden que también he tenido problemas con el internet entonces este si si se traba o algo si se pausa también déjenmelo saber en los comentarios ok entonces aquí ahora lo que yo voy a hacer es que voy a tejer puntos bajos todo alrededor entonces aquí yo voy a girar y voy a pasar aquí a, a la vuelta que tengo aquí y voy a tejer el punto bajo aquí voy a marcar donde yo estoy empezando porque no me quiero perder. Estoy utilizando un hilo nylon del número 9. Eh, hay muchas marcas. Está. es que no quiero decir tantas marcas, pero está La Princesa, Coloso, Espiga, que son como que los más conocidos. Eh, los consiguen en mercerías grandes. Eh, este es del número 6. Perdón, les dije del 9. Es hilo nylon del número 6. Es un hilo delgado. Eh, si ustedes utilizan un hilo más grueso, ya les decía, igual y necesiten más, pun más puntos, <laughs> necesiten menos puntos. Eh, si, neces si, utilizan uno más del si utilizan un hilo más delgado, por ejemplo, un hilo del 2, del 3, del 5, quizá van a necesitar más puntos. Si utilizan un hilo del 9, 18 o 24, van a necesitar menos puntos porque obviamente pues, hace, al ser más gruesos abarca más espacio. Yo, util yo estoy utilizando hilo nylon del número 6, utilicé un crochet, o estoy utilizando un crochet de 1.5 milímetros, y también utilicé 24 fichitas. Bueno, miren, aquí en los costados, yo voy a meter aquí en medio del punto alto, Ahí voy a meter el crochet y voy a tejer un punto bajo. Y después aquí donde empieza el punto, ahí yo voy a meter otra vez y voy a hacer un punto bajo. De nuevo, paso en medio del punto alto y tejo el punto bajo donde empieza un punto bajo. De nuevo, aquí en el punto alto un punto bajo donde empieza otro punto bajo en el punto alto meto en medio, hago el punto bajo y donde empieza también voy a hacer un punto bajo. No se preocupen si su trabajo se les va haciendo curvo. Va a ir tomando la forma de la diadema. Preocúpense si su trabajo se va haciendo planito, entonces ahí sí, chicas, preocúpense, porque quiere decir que algo algo no estamos haciendo bien. El trabajo se nos debe ir curvando, debe de ir tomando la forma de la diadema. Miren aquí, aquí está donde no hay no. Así aquí. Miren, ya ni ya ni veo, chicas. Aquí y donde nace el punto también vamos a hacer punto bajo. Esto lo vamos a hacer eh, a los dos costados y vamos a tejer o yo tejí yo necesito para mi diadema cuatro vueltas todo alrededor así con puntos bajos eso es lo que vamos a tejer cuatro vueltas la más eh, complicada sería esta que es la primera pero ya la segunda pues simplemente vamos a ir tejiendo los puntos como se presenten por eso les digo la más complicada es esta, porque estamos apenas aquí pues viendo dónde vamos a meter el crochet para sacar el punto. Pero ya las siguientes pues van a ser muy fácil. Miren, ahí sigo. Déjenme terminarles nada más este costado y les muestro cómo nos tiene que quedar, porque obviamente no las voy a entretener aquí tejiendo las cuatro vueltas porque pues hay mucho ruido. Si no hubiera ruido, me quedaba con ustedes a tejer las vueltas para que vean que no hay truco, que, que sí nos va a quedar. Pero pues es que siento que hay mucho ruido, pero si a ustedes no les molesta, yo me quedo con ustedes. Ustedes díganme aquí en los comentarios, aquí las leo, chicas. Si no les molesta el ruido que hay de mis vecinos, yo me quedo con ustedes aquí tejiendo, si no se van a aburrir verme tejer <laughs> las cuatro vueltas. En puntos bajos yo me quedo con ustedes tejiéndola. Pero déjenme saberlo aquí en los comentarios. Yo aquí las leo. Aquí las leo, chicas. ¿De verdad no me escuchan? ¿O no se escucha el ruido? No, no entendí. <laughs> ¿No se escucha el ruido? Ay, oh, si no se escucha el ruido, qué bueno. Porque eso me preocupa que se escuche todo el ruido que tienen, que están golpeando paredes y creo que están cortando pisos. Eso me preocupa un poco. Nos oyen los martillazos. Ayer estuvieron, ayer la ve y estuvieron trabajando aquí. Por eso es que no, no les pude transmitir. Todo el día estuvieron trabajando sobre la barda. Y yo había lavado, chicas, y yo no me, o sea, sí escuché que estaban martillando, pero no me asomé. Yo tenía tendida mi ropa y toda la ropa huele a polvo, a tierra, porque tiraron un pedazo de, ay, ¿cómo se llaman? Trave o, ¿cómo? ¿De castillo? <laughs> ¿Sí ¿Se llama castillo? Y toda la ropa se molió a tierra. Ok, miren ahí, ya terminamos eh, la primera parte. Ok, entonces nos quedamos a tejer aquí. No se van a aburrir, chicas. Yo luego siento que se me aburren. <laughs> Pero si no se escucha y no se me aburren, nos quedamos aquí tejiendo. Para que vean que no hay truco. Porque, de verdad, miren, les digo, esta es la vuelta que nos va a costar más trabajo porque pues hay que ir viendo donde vamos a meter para sacar los puntos bajos y como aquí que está súper apretado. Pero, este, si, si no se escucha, yo ya tengo una avanzada y ya les puedo decir cómo vamos a forrar. Pero si ustedes quieren que me quede con ustedes tejiendo las cuatro vueltas, como ustedes me digan, ¿eh? A mí, este, como ustedes me, me indiquen. Oigan, yo estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, <laughs> más que compartir con ustedes. También el video se queda guardado, ¿eh? acuérdense, para que lo puedan repetir las veces que ustedes quieran. Y si lo comparten, pues se va a guardar ahí en su muro. No se olviden de compartirlo, de darle un, un me gusta. Oye, aquí no entra. De darle un me gusta, de comentarnos, de, de recomendarnos. Recomienden la página, chicas. Miren, aquí voy a volver a, a girar. Oigan, y yo preocupada porque se escuchaba el ruido y por eso no les transmití ayer. Y miren, ahorita me están diciendo que no se escucha. Qué bueno que me dicen para yo saber entonces que no se escucha y que sí les puedo transmitir. Por eso le pedí a mi hijo antes de empezar el video que me trajera un vaso con agua porque les digo, están tirando como muros y, y no sé qué tanto hacen y se levanta como mucha, mucho polvito. Y, y siento la boca, les digo, ayer que estuvieron trabajando aquí sobre, se puede decir sobre la, la barda, este, pues aparte de que la ropa se olió mucho a tierra, eh, siento desde ayer que traigo como en la garganta todo el polvito atorado de, pues del polvo. Ok, miren, aquí estamos tejiendo. Ya hubieran ido por su hilo y sus fichas. De veras, si no, no tienen estas fichitas, ya también las pueden conseguir en las mercerías. Yo lo que hago es que, pues, eh, bueno, alguna vez tuve un amigo <laughs> y él guardaba, coleccionaba estas fichitas, entonces pues iban sus amigos, tomaban cerveza y las iba él guardando en un garrapón de estos de agua. Un día me dijo que este, que si yo no las ocupaba o que si ya las tiraba, porque pues ya, ya tenía bastantes, tenía el garrafón lleno. Y le dije, no, no, ¿cómo crees que las vas a tirar? No, regálamelas. Entonces, él me regaló muchísimas. También, este, el esposo de mi hija. Él también, pues las iba juntando. También me dio. Entonces, yo tengo muchas, 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 la verdad, muchas de estas fichitas, pero las pueden conseguir en las mercerías. Y les digo, hay que lavarlas. Eh, las ponen en una cubeta con agua. Yo no les recomiendo que metan la mano porque a veces traen mucha rebaba. Entonces, eh, échenlas en agua, pónganles tantito jabón. Yo les pongo cloro. Dicen que no se les debe de poner cloro, pero la verdad es que yo siempre las he lavado con cloro y nunca se han hecho feas. Entonces, yo les pongo un poquito de cloro para desinfectarlas. Eh, le quito el palo a la escoba y con el palo... Le voy dando vueltas a la cubeta. Tiro esa agua. Hay que enjuagarlas varias veces porque de verdad que si sí salen bien sucias. Este, ya que el agua salga limpia, las ponen en un escurridor. Las dejan ahí unas dos horas para que escurran toda el agua. Después en una charola o una bandeja, lo que ustedes tengan, van a poner una toalla seca. Y ahí van a extender todas las fichitas. Yo las, yo las pongo al sol. Cuando hay sol, yo las pongo al sol. O las dejo sobre la mesa. Y ya no las muevo ahí hasta el siguiente día para que estén bien sequitas. Y ya bien secas. Entonces, ahora sí, ya con unas pinzas de bisutería. Lo que hago es quitarles toda la rebaba. Miren, aquí tengo una. En esta parte de aquí que viene pegada. A, a la lata, a veces traen este, pues un poquito levantado o traen rebabita y eso lastima, de, de hecho podemos llegar hasta a cortarnos, entonces eso hay que quitárselo, hay que, hay que quitarlo con unas pinzas de bisutería para que no nos lastimen, porque además también puede llegar a cortar el hilo, entonces todo eso hay que cortarlo, y les digo, yo les pongo cloro, eh, un, bueno, en el canal, tengo el video de cómo lavarlas y me decían que no les pusiera cloro porque se manchaban. Pero la verdad es que yo siempre les he puesto cloro y nunca he tenido problemas de que las fichas se manchen. Eh, también les recomiendo que utilicen las fichas que, ve que, este que vengan bonitas porque hay unas que ya están maltratadas o que están muy rayadas. Entonces yo siempre escojo como que las fichas que estén más bonitas. Por ejemplo, esta, miren, yo la saqué porque aunque es de refresco, si ustedes se dan cuenta es diferente. Es más grande, miren, el orificio es más grande, es un poquito más ancha. Entonces también las fichas que ustedes utilicen tienen que ser iguales, del mismo tamaño y todo. Miren, esta, por eso les decía, esta la saqué porque si ustedes se dan cuenta, es diferente. Entonces, traten de que sus trabajos, pues todas sus, sus fichas, sean iguales. Déjenme. Esta les digo, esta es como que la más complicada, ¿eh? pero ya me voy a apurar. <laughs> o sea, también las fichitas tienen como su chiste. Hay que, hay que buscar las que estén bonitas, que estén este, brillositas. Yo cuando las veo muy opacas ya de plano ni las utilizo, ¿eh? O las guardo para cuando voy a hacer trabajos que las fichitas tengan que ir forradas. Yo siempre escojo las más bonitas para las bolsas y... Pues para las diademas, ya las que yo veo un poquito maltratadas, les digo, las ocupo para los trabajos también de bolsas o monederos, pero donde las fichas están prácticamente forradas. Miren, aquí, por ejemplo, aquí no puedo meter aquí en medio, entonces voy a meter ahí. Aquí es donde está el punto. Luego voy a pasar para acá. ¿A dónde vas, amor? Y aquí. Y de nuevo. Aquí. Y les digo, no se preocupen si se les va haciendo curvo su trabajo. Eso es normal. Así que no se apuren por eso. Es que mi hijo se salió y ni siquiera me dijo a dónde iba. Es que saben qué? que mi hijo se, se estresa mucho con el ruido que hay y de repente le dan como le da como mucha ansiedad. Entonces, este por eso se sale. Y como está de vacaciones, está súper aburrido. Quiero buscarle que se vaya a hacer algo, pero, pero no sé qué. <laughs> Luego lo pongo aquí a que limpie. ¿Lo estás muy aburrido? Pues entonces ponte a limpiar, ponte a lavar los trastes, ponte a recoger tu cuarto. Pero pues se entienden, chicas, nada más estamos él y yo, entonces pues sí, sí se aburre porque pues él quiere salir con sus amigos. Ya casi voy a terminar. Recuerden, si se les va haciendo eh, planito su trabajo, Preocúpense, porque no lo están haciendo bien. Si por el contrario, igual lo traen así como el mío que viene como viborita, <laughs> que si ya se hizo todo curvito, quiere decir que van bien, porque está tomando la forma de, de la diadema. Entonces no se preocupen, quiere decir que va bien. Ese hilito me está estorbando. El hilo que estoy utilizando es un hilo nylon del número 9. Ay, yo qué lata con el número 9. Es un hilo nylon del número 6. Es un hilo delgado. Estoy utilizando un crochet de 1.5 milímetros. Utilizamos 12 fichitas. 12 fichitas. Ay, chicas. Estoy bien. 24 fichitas de, de refresco son las que nosotros utilizamos. Miren, aquí ya llegué a donde empecé. Entonces, pues ya, simplemente voy a quitar aquí. Voy a pasar al punto. Y esta ya, en esta vuelta ya nos vamos a ir muchísimo más rápido. Ahí vuelvo a colocar para saber que ahí es donde empecé. Y aquí de nuevo me voy a ir con puntos bajos. Yo estoy haciendo puntos bajos. Si ustedes quieren hacer puntos altos, también se vale. Y también a lo mejor pues van a necesitar menos vueltas. Yo como estoy haciendo puntos bajos, necesito cuatro, cuatro vueltas. Pero les digo, esta que es la segunda, ya nos vamos a ir mucho más rápido porque ya tenemos los puntos, ya no vamos a estar buscando ni vamos a estar batallando dónde es que los vamos a meter, porque este, pues ya los tenemos aquí. Miren, no se vayan sin dejarnos un like, sin comentarnos, ayúdenos a compartir el video, por favor. De verdad se los voy a agradecer un montón. Ustedes me ayudan a compartir y yo comparto con ustedes todos estos proyectos bien bonitos, ideales para principiantes. Y por qué no, pues también para las que ya no son tan principiantes, que a lo mejor pues tejen bien bonito, pero que no saben cómo elaborar una diadema. Bueno, pues ahí está. O que saben tejer, pero no saben cómo hacer una bolsa. También todos esos tutoriales yo se los he compartido aquí. Son gratis, lo único que tienen que hacer es seguir la página y ayudarme a compartir los videos para que yo pues, pueda compartir con ustedes. Es bien motivante ver que ustedes comparten los videos. Y es más motivante todavía ver que los videos les gustan y que están aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, porque yo sé que todas tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo si somos amas de casa. Pues el tiempo se nos pasa volando, no queremos este perder tanto tiempo y sin embargo ustedes están aquí conmigo acompañándome. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas muchas gracias. Por tomarse esos esos minutitos y regalármelos. Gracias de verdad. Yo comparto con ustedes con mucho mucho cariño. Miren, ya ven como ya esta vuelta es mucho más rápido. Ahorita les voy a mostrar, creo que nada más les voy a terminar esta vuelta. Y les voy a mostrar ya con la, con la que tengo ya lista para forrar. Solo quiero que ustedes vean que sí va tomando la forma de la diadema, que no hay truco, que solitas las fichas así como las fuimos tejiendo. Van tomando pues la forma, entonces le digo si su diadema o su proyecto que están tejiendo se les está haciendo planito, ahí sí, ahí sí preocúpense. Quiere decir que no están realizándolo bien, si lo están haciendo igual que yo, les tiene que salir de esta forma curvita les decía, eh, toma la forma de lo que es la diadema. Porque este video lo tengo en el canal, pero lo estaba revisando, por eso es que también decidí hacérselos aquí, porque lo estaba revisando y yo no les fui diciendo vamos a poner tantas fichas en el, en el video, sino como que ya tenemos este... Ahora vamos a completar 10 vueltas. Y, y pues, como que no se entiende mucho, ¿verdad? Porque es como que les estoy diciendo que te dejan 10 vueltas con las fichitas. Y pues, no. No les fui explicando. No me supe explicar en el video cómo, cómo eran las vueltas. Miren. Ahorita les voy a mostrar. Espérenme, ahorita les muestro, chicas. Ya voy a terminar este lado para poderles mostrar. Esta es la última vuelta que les hago. Ya les prometo que ahorita ya vamos a forrar nuestra diadema. Solo quiero, solo quiero que vean. Es que la otra ya está un poquito, bueno, ya está lista para forrar. Pero quiero mostrarles cómo ya terminando esta vuelta, pues empieza a tomar mucho más forma. Son bien llamativas estas y además les digo, les va... ustedes téjanlas y van a ver que las van a vender. Las van a vender mucho porque son bien llamativas. A la gente le gustan mucho los trabajos tejidos con las fichitas. Entonces, téjanlas. Miren, les, las manos les van a quedar manchadas por las fichitas, ¿eh? Y aunque ustedes las laven, les van a quedar manchadas las manos. Así que tampoco no se preocupen de eso. Lo que sí yo les recomiendo es que no tejan con, con hilo blanco. <laughs> a mí se me ocurrió tejer una bolsa con un hilo igual a este, pero en lugar de gris, este pues blanco. También con los destellos en color plata y unas fichas. Ay, chicas, la verdad me arrepentí tanto porque, pues, el, a la hora de tejer, más bien cuando ya terminé de tejer la bolsa. Este, estaba súper sucia de que pues las manos se nos van ensuciando con las fichitas y pues en lugar de blanco terminó la bolsa gris <laughs> pero de mugre <laughs> entonces ahí sí ese consejo les doy, no, no tejan con hilo en color blanco, mejor traten de tejer con un hilo de color porque aunque se estén lavando las manos o se estén limpiando las manos, porque acuérdense que cuando estamos tejiendo no podemos estarnos lavando las manos. Entonces yo lo que a veces hago es que tengo unas toallitas desinfectantes. Termino de tejer, me limpio las manos, espero pues eh, más o menos como una hora y ya luego ya me lavo las manos. Miren. Ya ven como ya nos fuimos más rápido porque como ya tenemos ahí los puntos, entonces ya nos fuimos más rápido para poder tejerlos. Esto yo aquí ya lo voy a dejar para poder mostrarles a ustedes. Ustedes van a realizar un total de cuatro vueltas, yo apenas esta es la segunda, pero van a realizar un total de cuatro vueltas. Si están tejiendo o tejen igual que yo, un total de cuatro vueltas. Pero recuerden que lo más importante es que ustedes vayan midiendo su diadema. Porque yo les puedo decir y ustedes pueden hacer todo así como yo les estoy diciendo, pero si ustedes ocupan un hilo más delgado, un crochet más grueso o tejen más flojito y un montón de cosas que influyen, pues eh, a lo mejor van a necesitar más puntos o les va a quedar muy grande. Entonces yo les recomiendo, vayan tejiendo y vayan midiendo también su diadema. Yo les doy un aproximado, pero ya ustedes tienen que ir viendo. Miren. Obviamente nos faltan aquí unas vueltas. Pero aquí, miren, ustedes acomodan. Tienen que acomodarla. Esto ahorita cuando ya esté terminado, les va a quedar bien. Déjenme levantar un poquito la cámara porque creo que no se estaba viendo. Miren. Ahí está. Esto se acomoda, esto se acomoda aquí. Nos, recuerden, nos faltan dos vueltas, son cuatro y apenas llevo dos. Pero para no entretenerlas tanto, yo aquí ya las voy a dejar. Pero esto se tiene que acomodar. Aquí no se preocupe, no es que nos esté quedando chica, es que una vez que ya tengamos las cuatro vueltas, esto tenemos que acomodarlo para que esto nos llegue de este lado.

Miren, así tiene que tomar la forma, ¿eh? así tiene que quedar la forma de nuestro tejido aquí. Acuérdense que aquí todavía nos faltan, aquí todavía me faltan dos vueltas, porque yo tengo que tejer un total de cuatro vueltas en puntos bajos. Aquí me faltan dos, pero ya no les quiero entretener. Entonces esto, ahorita yo lo voy a terminar, pero si ustedes ven, aquí ya empezó a tomar la forma, ¿ven? Entonces, esta que ya tiene las cuatro vueltas, se acomoda simplemente así. Vamos a meter ahí la diadema. Entonces, ¿ustedes ven que aquí está, que les queda así chiquita? No, es que esto se tiene que jalar. Esto se jala hacia acá, se acomoda. Ahí vamos a acomodar. Miren, ven. Y queda cubierta la diadema, pero déjenme quitarle. Miren, ya la puse y no quité el segurito. Yo lo que hago, ustedes, si gustan, pueden forrar su diadema. Pueden ponerle guata, pueden pegar aquí en esto de aquí la guata para que quede esponjosita, para que quede acoginada. Yo tengo guata, pero no le voy a pegar porque necesitaría entonces poner la guata y ponerle una tela en el mismo tono del hilo, que sería, no sé, puede ser fieltro o alguna tela que ustedes tengan en tono gris o del hilo que ustedes estén utilizando y no tengo. Entonces, si yo no se la pongo, la guata se va a ver en estos hoyitos y yo no quiero que se vea. Entonces, yo no le voy a poner, voy a acomodar ahí la diadema. Les digo, si ustedes tienen, se la pueden poner y les va a quedar acoginadita su diadema. Yo les repito, no lo voy a hacer. Ustedes cortan la guata, la pegan con silicón y después la forran. Pueden forrarla con fieltro o con cualquier tela al mismo color que el hilo. Ok. Entonces, ahí yo lo que hago es que con este segurito que estaba yo marcando los puntos. Voy a sostener aquí para que ya no se mueva. Voy a traer otro y voy a sostener acá de este lado también para que ya no se mueva esta diadema. Y vamos a traer la aguja que les dije que íbamos a utilizar: es una aguja que, que no tiene punta para no lastimar eh, nuestro hilo. Oigan, y ahora déjenme que pueda insertarla. Y imagínense que no la pueden saltar. <laughs> Miren, aquí tengo un poquito de hilo. para Voy a cortar para poder pegar el hilo. Recuerden que este hilo de nylon no se corta con las tijeras porque si no se nos va a abrir. Así que vamos a cortar con un encendedor. Voy a quemar la punta. ¡Au! Está caliente. Y vamos a hacer así finito. Espero que lo pueda yo ensartar, ¿eh, chicas. Porque luego no puedo. Y no tengo aquí un enhebrador o como se llame. No, miren, no puedo. Hoy no puedo. Hoy, chicas. Chicas, qué pena con ustedes. No puedo enhebrar esta aguja. Espérenme, déjenme quitarla de aquí para que yo pueda. Porque si no, no voy a poder. Y me da nervios con ustedes. Que me estén viendo. <laughs> a ver, creo que ahí ya entró. Voy a ver, déjenme ver. Hoy no, no quiere. No quiere, no quiere, chicas. No quiere. No quiere entrar este hilo. ¡Qué lata! lata con este hilo. Ay, perdón. Déjenme, déjenme hacerle la punta más delgadita para que pueda entrar. O si tienen una aguja que tenga un este... Un... ¿Cómo se dice? Un ojito más... Más este. Más ancho, pues mejor. A mí siempre me cuesta trabajo meter la aguja. Siempre. Ay, oh, chicas, no puedo. Qué bárbaro. No puede ser que no pueda. Es que me dan los nervios con ustedes. <laughs> me da el nervio. Creo que ahí va. No se olviden dejarnos un me gusta. Compartir el video. Ayúdenos a compartirlo para llegar a más personitas. Por favor. Ahí está, chicas. Le gané al hilo. Ahí está. Ya lo pude meter. ¿Saben qué cuesta trabajo? Miren, esta cosita. Esto es lo que no entra. Y, y entonces, miren, se empieza a, a deshacer. Déjenme cortarlo. Estos destellitos en color plata son los que. los que no me dejaban. <laughs> ok, miren. Entonces, ya que tenemos el hilo, lo que yo voy a hacer. A ver si, a ver si ven, chicas. Es que es, creo que me va a estorbar esa parte. Yo voy a empezar a coser. Bueno, primero voy a meter aquí. En la esquina para pasar el hilo, creo que me pasé de hilo y además lo metí al revés. Va de este lado, <laughs> va ahí. Y déjenme jalar más acá porque si no, igual se me saca ahorita el hilo. Y con el trabajo que me costó meterlo, yo le voy a hacer aquí un nudito para que no se nos vaya a salir. Ahí ya está. Entonces, ya que lo tengo ahí, miren, ahí está. Ahora voy a ir cosiendo punto por punto. Así. Es que ahí estoy sosteniendo este para que ustedes puedan ver. Ahí está. Paso al siguiente punto. siento que esto ustedes si lo pongo ahí no, no van a ver ahí ya está ahora voy a pasar a este punto voy a tejer a tejer <laughs> voy a coser. vamos a ir escondiendo estos hilitos paso al siguiente ¿saben yo lo, lo que hago? les voy a dar un tip <laughs> saben lo que hago a veces que cuando veo que me cuesta como mucho trabajo entonces coso este como la mitad de la diadema y ya nada más la meto y es más fácil miren les decía que estos destellitos son los que me estaban costando mucho trabajo y miren tampoco pasaron aquí yo necesito esconderlos Ok. Entonces, ahora miren, voy a pasar para acá, al otro lado. Y voy a tejer, voy a, tejer, voy a coser esos, esos puntos. Así vamos a ir cosiendo toda la diadema. Y les digo yo, a veces, eh, si veo que me cuesta como un poco de trabajo, la quito y voy tejiendo. Voy tejiendo, ay. Voy cosiendo coso la mitad y después este ya meto la diadema y pues ya, ya es más fácil. Vamos a ir este apretando que no se nos vaya a pasar ningún punto. Miren, aquí creo que tiene un nudo. Déjenme ver si lo puedo deshacer. Ahí está, para que pueda pasar. Ahí está. ¿Sí ven, chicas? ¿O no se ve? Las está tapando, ¿verdad? Miren, solamente es irla pasando aquí, en esto de ahí. O sea, no tiene mayor ciencia el coser los puntos. Ahí voy a ir pasando. Es este, voy acá. Y luego aquí. Si a ustedes igual les cuesta así como trabajo, sáquenla y cosan primero la mitad y después ya meten su diadema y ya nada más eh, cosen lo que les falte. Yo a veces así le hago. <laughs> Cuando veo que no puedo, así le hago. Esta diadema, les digo, se vende, se vende muy bien. Es llamativa. Y la pueden hacer en los colores que ustedes quieran. Yo la hago en este color, porque este color es el que les ha gustado. He hecho en rosa y en rojo. Pero la verdad es que este color es el que más, más, este, más se vende. Es el que más les gusta. No sé si sea porque combina con las fichitas. Híjoles, chicas, discúlpenme si, si no alcanzan a ver. Pero ya les enseñé cómo, ¿verdad, chicas? Entonces no sé si sea por eso. Como que tiene los destellitos y combina con las fichitas. Pero les digo, es como que el más, más les gusta. Yo no las hice exactamente para vender. Yo hice una para mí. Y pues ya todo el mundo que me la vio me pidió. Y pues hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Miren. Aquí. Les digo, si quieren después les enseño otro modelo. También de diadema. Pero diferente, pero también con las fichitas. Ahí vamos a ir cosiendo. Con las fichitas se pueden hacer cosas súper bonitas. A mí me gustan mucho los monederos este con las fichas, los monederos, las bolsas y ya se me enredó el hilo. Y yo que no las quiero entretener y miren aquí ya se me hizo un nudo. No puede ser. No puede ser, Dios mío. Pero ¿por qué? Ay, no, chicas. Miren nada más este nudo que se acaba de hacer aquí en el hilo. No sé por qué y no, y no pasa, <laughs> y no pasa de ahí. Espérenme, vamos a deshacerlo. Híjoles, no sé por qué se, se hizo ese nudo. Ya está, ya está ahí desbaratadito. Pasamos al siguiente. Acuérdense, yo les aconsejo que sea una aguja que no tenga punta. Primero, pues para que no se lastimen ustedes y tampoco lastimen su trabajo. A veces cuando tiene punta, pues se nos en el hilo y se hacen como, pues eh, como que se deshilache el hilo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que sea una aguja que no tenga punta. Ya conforme ustedes van avanzando, ya va a ser más fácil poder ir cosiendo su diadema. Yo no les recomiendo que la peguen con silicón o también si ustedes quieren y pueden pegarla primero y después coserla, pero yo creo que no. <laughs> a mí se, se me hace como que si tengo que acomodarla y ya la pegué, pues ya no voy a poder. Pero si ustedes gustan, pueden hacerlo. Y las puntadas pues no se van a notar. Y esta diadema se ve muy padre. Les llama mucho la atención a las jovencitas. No se olviden de dejarnos un comentario, de regalarnos un like, de compartir el video. Se los voy a agradecer un montón. Un, un montón. Nosotros eh, estamos transmitiendo de lunes a viernes eh, en las mañanas en un horario, bueno, hoy se nos hizo tarde, pero eh, trato de transmitirles de entre 10 y 11 de la mañana. Creo que ya lo vamos a pasar para que sea entre 11 y 12 porque en las mañanas a veces pues sí, se me complica un poco. Entonces quizá lo vamos a dejar entre 11 y 12 de, de la mañana. Y por la tarde estamos transmitiendo de entre 4 y 5 de la tarde. Por si gustan acompañarnos en las transmisiones. Tratamos de hacer proyectos que sean fáciles, que podamos terminar en una sola transmisión, que no tengamos que dividir los proyectos en la parte 1, 2, 3. Trato de que todo sea en una sola parte. Proyectos. Fáciles, rápidos, vendibles, con los que ustedes puedan iniciar un negocio tejiendo en su casa. Miren, empieza ya a cerrarse más nuestra diadema. Queda súper bonita. Te traigo la mía puesta del mismo color. <laughs> Se pueden lavar. Si se les ensucia, no se preocupen, pueden lavarlas con una esponjita o un cepillito de dientes, obviamente que ya no se use, y la, la lavan, miren, se me volvió a hacer ahí uno, las lavan y las ponen, o sea, las cuelgan en el sol para que las fichitas se sequen y no se hagan feas. Por eso les digo, yo no le pongo relleno, pero si ustedes le quieren poner, pónganlo. Pero acuérdense que ese lo tienen que pegar. Y obviamente si, si lavan, el relleno se va a despegar. Y después se les va a estar este, pues ahí moviendo. Pero pues eso ya es decisión de ustedes. Pero sí, sí se pueden lavar estos trabajos. ¿eh? Igual sus bolsas las tallan, ya sea con. con un jabón este líquido regularmente yo las lavo con bel rosita y las tallo con con una esponjita y ya las las pongo a secar al sol estas también les digo las pueden tallar con una esponja o con un cepillo de dientes que no se use, las enjuagan y las, las cuelgan en, en algún lugar donde le dé el sol para que se seque. Y ya, si sí se pueden lavar, nada más hay que ver que se sequen bien las fichitas. Y si no, pueden ya después pasarle la secadora para que las fichitas no queden húmedas, queden bien secas. Ahí viene, ahí viene, ahí vamos. Miren, ay, no. Muchas gracias, chicas, que nos, que nos están acompañando. Muchas gracias, chicas, chicos, señoras, señores, muchísimas gracias. Las invito a que, si son nuevas en la página, le den un me gusta. Que visiten los trabajos que hemos realizado. Que nos ayuden a compartir el video. Que nos regalen un like que nos dejen saber si este tipo de videos les gusta para seguir compartiendo con ustedes. Yo les agradezco un montón. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok. También, este, también ahí compartimos algunos trabajos. Eh, nos pueden seguir también en el canal de YouTube, La Luna del Crochet. Son todas bienvenidas. Y les digo aquí, se vuelve a hacer un nudo aquí. No sé por qué este hilo se me está haciendo nudo. No sé por qué, chicas. No tengo tanto hilo y no sé por qué se, se hace nudo. Miren, ya vamos a terminar. Ya les quité mucho tiempo, chicas. Discúlpenme, discúlpenme, por favor, por haberles quitado tanto tiempo. Pero era importante que ustedes vieran cómo terminamos el trabajo. <laughs> era importantísimo que ustedes vieran. Yo para mí hubiera sido bien fácil eh, dejarles hasta la mitad de la diadema y decirles trabajen en espejo y nos vemos por la tarde para poder cerrar. Pero lo importante es que ustedes aprendan, que ustedes vean, que no me digan no es cierto, le tejiste diferente o no es cierto esos puntos no quedan. No, ustedes ya vieron que sí, que sí quedan, que no hay truco. Entonces eso era lo que yo quería que vieran. Porque de verdad hubiera sido bien fácil decirles, ¿saben qué, chicas? Este, pues hasta aquí les dejo el video. Ahí síganle. Este, y nos vemos por la tarde para terminarlo, pero no, chicas. Yo les enseño a ustedes como a mí, como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Y si a ustedes les gusta estar aquí escuchándome, pues aquí nos quedamos. Vamos a terminar. Oigan, y escuchándonos y, y escuchando este todo el ruido. Ah, no, que ya me dijeron que no se escucha, ¿verdad? El ruido este. El video se queda aquí guardado para que ustedes vean cómo empezamos a tejer la diadema. El video se queda guardado. Si no quieren un video tan largo, este video lo tenemos también en YouTube. Este obviamente es resumido. Pero si quieren verlo completito e irlo haciendo al, al mismo tiempo que yo, el video se queda aquí guardado. Lo pueden compartir en su muro para que cuando tengan tiempito, este, pues le den una revisada y si les queda alguna duda, lo puedan repetir las veces que ustedes quieran. Eh, también aquí en la página aparece un número de WhatsApp. Me pueden enviar un mensajito. Ay, no es cierto, acuérdense que les dije que no tengo celular. <laughs> sí les dije, ¿verdad, chicas? Bueno, para las que no estuvieron en esa transmisión. El teléfono era de una compañía y yo quise liberarlo y terminé bloqueando el teléfono. Entonces no tengo ahora este no tengo ahora teléfono. ¿Me ¿Pueden creer? Hasta que ahora sí que hasta que pueda comprar uno. O pueda desbloquear el teléfono para, para lo del WhatsApp. Por eso, ya ven que les había dicho que les iba a compartir un grupo de WhatsApp. Para que ahí pudiéramos poner los trabajos. Y este. Contestáramos las dudas. Pues no, chicas. Eso se canceló. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, chicas. Nunca hagan eso con sus teléfonos. Porque. <laughs> porque se bloquean nunca lo haga miren otra vez hay un nudo miren, ya, ya estamos terminando ya ven que no se ve tanto la costura de que estamos haciendo No se no se ve, además, esto va a ser pues la parte que va a ir pegado al, al cabello, pues no, no se va a ver, no se va a notar, tampoco nos va a lastimar. Les repito, si ustedes quieren forrarla, le pueden poner guata y después ponerle, no sé, fieltro o alguna tela al mismo color que el hilo. Les va a quedar pachoncita. Este, si quieren, se lo pueden pegar. Y ya les explicaba por qué yo no, yo no se lo pongo. Pero pues ahora sí que eso ya es decisión de ustedes. Aquí vengo aquí en esta hilera. Ya estoy terminando. Ahí les voy a cubrir un poquito, chicas. Discúlpenme. Aquí. Miren, ustedes si quieren le pueden dar otra pasada. Yo por el tiempo aquí con ustedes yo ya no se la voy a dar. Ahora voy a este coser aquí está de aquí la voy a, y la voy a sacar por acá. Miren y ahí va a quedar. Sale. Si ustedes gustan pueden darle otra pasada. La verdad es que no creo que la necesite. Lo que sí es que vamos a esconder el hilo. Bueno, aquí primero déjenme cerrarle bien. Hacerle como que un nudito ahí para que cierre. Y vamos a pasar el hilo para esconderlo. Lo vamos a ir pasando, lo vamos a alejar lo más que podamos de donde, este, pues está ahí, ¿verdad? Entonces lo vamos a alejar un poquito. Ustedes pásenlo por donde, por donde puedan pasar. Uy. Ahí, miren. Ahí lo voy a pasar. Miren, esto es lo que les decía de por qué no usen una aguja con... Con punta de esto ahorita lo voy a quemar. Aquí salió, no sé, no se vengan hasta acá. Si aquí salió, métanlo enseguida. Y pasen. Y creo que aquí lo voy a cortar. Bueno, le voy a dar otra. Creo que por ahí. Sí, ahí lo voy a dejar. Voy a cortar. Bueno, no cortar, vamos a quemar. Vamos ahí a pegar. Y listo, tenemos ya. Uy, tenemos aquí nuestra diadema ya terminada. Les digo a ustedes si gustan. Pueden forrarla, pueden pintarla. De hecho, la pueden pintar también, su diadema. Pero yo creo que así se ve bonita. Y ahí está, miren. Ahí ya está terminada. Se ve súper bonita. Yo ahorita voy a terminar esta. Esta ya este... Oh no esta es para mi hija. Y esta es para su amiga. Su amigo o su cuñado, algo así me dijo. Entonces, miren, ahí están. Les digo, hay diferentes colores de diademas, hay blancas, también hay este, metálicas. Y si no, fórrenla, si no le quieren poner la guata, simplemente fórrenla con fieltro o con alguna telita, cósanla y ya después encima le ponen lo que es la diadema y ya no se va a ver lo blanco. ¿Sale? Bueno chicas, pues muchísimas gracias que nos acompañaron, las entretuve mucho tiempo, el video se queda guardado. Eh, no olviden regalarnos un me gusta, dejarnos sus comentarios y compartir este video. Se los voy a agradecer muchísimo, se los voy a agradecer de corazón, porque de verdad que eso nos apoya mucho y nos motiva mucho a seguir compartiendo con todas ustedes. Muchas gracias. Si tengo tiempo, nos vemos por la tarde y podemos hacer otro modelo de diadema. Me lo dejan saber aquí en los comentarios y nos veríamos alrededor de las 5, 5 y media. ¿Sale? Bueno chicas, pues ahora sí me despido de ustedes. La transmisión de mañana sí la vamos a tener. Así que preparen su hilo, preparen su crochet, preparen sus fichitas y vemos qué hacemos. ¿Sale? Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Buen provecho para los que ya vayan a comer. Muchísimas gracias que nos acompañaron. Les mando un beso. No olviden compartir el video y dejarles y dejarnos, mejor dicho, un me gusta. Gracias chicas.